El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán, teme por las diferencias que hay entre el Procurador General de la República y la magistrada Miren Germán Brito y que esto pueda afectar el proceso de escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Susan Castaño, en el siguiente reporte, nos cuenta que empresarios piden que haya transparencia. Sergio Tulio Castaños Guzmán calificó como innecesario que habiendo el procurador Jean Alain Rodríguez presentado disculpas inhibiéndose respecto a Germán Brito, volviera a reiterar sus cuestionamientos. Evidentemente de que este proceso se va a ver empañado. En el día de ayer, el procurador lo que hace es que reitera su posición. Eso fue lo que hizo el procurador. O sea, el honorable magistrado se disculpa en el plano personal. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la figura del juez, él reitera su posición. Empresarios del más alto nivel pidieron transparencia durante este proceso e instaron a Miren Germán Brito que salga al frente para aclarar al país las acusaciones en su contra. Que el resultado sea una justicia de la que toda la República Dominicana puede sentirse orgulloso. Eso es lo que nosotros abogamos. Lo que pasó el otro día no debió haber pasado, fue algo que nosotros consideramos que fue de mal gusto. Pero ahora que está en el tapete, yo creo que tiene que aclararse. Yo creo que hay reputaciones en juego y hay que aclarar lo que pasó. El tema de la institucionalidad tiene que fortalecerse, por supuesto. La justicia es muy importante para nosotros. Lo que pasó en el Consejo de la Magistratura es algo muy penoso para nosotros, pero vamos a salir de camino, vamos a tratar de hacer que se cumpla el reglamento como se estableció. Tanto el empresariado como la Finjus consideraron que la destitución del procurador no solucionará el problema, como han pedido diversos sectores de la población. Susan Castaño, CDN.